Hello and welcome to Aprender Inglés on SpanishDict.com. I'm Perry Lee Whitmire, and I'm your teacher. Today you will learn about colors and tag questions, like "Snow is white, isn't it?" "Trees are not purple, are they?" Y mucho más. Vámonos! Porque estamos muy cerca al final de este curso, necesitas aprender unos detalles que pueden ayudarte en la lengua fluida y natural. En esta lección, aprenderás de las cláusulas finales interrogativas en inglés, tag questions. Estas preguntas pequeñas van al final de una frase para verificar o asegurarse que la información en la frase está correcta. Usar tag questions es buena práctica cuando hablas en inglés con hablantes nativos porque puedes decir lo que quieres decir, pero si no estás seguro que es correcto, puedes poner a tag question al final de la frase para asegurarte. Es un poco confundido, lo sé. Mira unos ejemplos y trata de adivinar cómo formar estas frases interesantes. This banana is yellow, isn't it? Trees are not purple, are they? Snow is white, isn't it? Those birds are black, aren't they? She has some pink roses, hasn't she? This apple is not green, is it? The sky isn't red, is it? We have blue eyes, haven't we? La mayoría del tiempo se forma una cláusula final interrogativa con un verbo y un pronombre. Con frases positivas, el verbo tiene que ser negativa. Y con frases negativas, el verbo tiene que ser positiva. La frase y la pregunta siempre están separados con una coma. Si el verbo en la frase es auxiliar, el verbo en la pregunta tiene que ser auxiliar. Y si el verbo en la frase es to be, el verbo en la pregunta tiene que ser to be también, pero en la misma forma y tenso. Esta parte es un poco difícil unas veces, porque es normal usar las contracciones en estas frases. Es un poco difícil saber el verbo si una parte está escondida en una contracción. Pero es buena motivación para aprender las contracciones, ¿no? Pues es una frase final, interrogativa ahí. Es buena motivación para aprender las contracciones, ¿no? Una frase positiva con una pregunta negativa al final. Pero es un poco diferente porque no incluye un verbo. ¿Quieres hacer unos ejemplos? Te daré una frase negativa o positiva. Tienes que poner la cláusula final interrogativa. Te mostraré el verbo que tienes que usar. Pero tú necesitas saber si necesitas hacerlos positivo o negativo. Por ejemplo, This is a brown table. Ahora, tienes que encontrar el verbo is. Y ponerlo al final de la frase, después de una coma. No te olvides la coma. También tienes que usar el pronombre para el sujeto en la frase. ¿Qué pronombre se usa para table, un objeto? It. Ok, ponerlo después del verbo. Ahora, es la frase this is a brown table, ¿positiva o negativa? Positiva. No ves ninguna palabra negativas en la frase. Por eso la cláusula final interrogativa tiene que ser negativa. ¿Qué es la palabra negativa en inglés? Not. Ponla después del verbo is. Pero suena extraño, ¿no? is not it? Es porque se necesita hacer una contracción. Mucha práctica con muchos temas diferentes hoy, ¿no? Combina is y not. Borra la letra o de not y pon un apóstrofe en su lugar. This is a brown table, isn't it? Okay, are you ready to make some tag questions? The sky is light blue. The sky is light blue, isn't it? Those eggs aren't gray. Those eggs aren't gray, are they? He is wearing an orange shirt. He is wearing an orange shirt, isn't he? This tree is dark green. This tree is dark green, isn't it? These apples aren't beige. These apples aren't beige, are they? Como ves, para hacer un color más claro, se pone la palabra light delante del color. Y para hacer un color más oscuro, se pone la palabra dark delante del color. Blue. Light blue, dark blue, green, light green, dark green. Hay otros que tienen nombres especiales. En lugar de light purple, se usa lavender. Y en lugar de light red, se usa pink. Otra cosa antes de salir. Como sabes, es necesario tener el mismo verbo en la frase y en la cláusula final interrogativa. Sin embargo, cuando hay frases positivas en el presente y el pasado simple, no se usa un verbo auxiliar ni el verbo to be. Por eso, tienes que usar el verbo auxiliar do en la cláusula final interrogativa. You like apples, don't you? He plays soccer, doesn't he? We ate lunch. ¿Didn't we? Solamente es una cosa extra, pero es todo para hoy. Puedes practicar todo lo que aprendiste en esta lección en spanishdict.com/aprender, donde hay flashcards con fotos, pruebas, el foro, el video chat y mucho más. Si quieres practicar esta lección en marcha, puedes descargar nuestro video podcast de iTunes y todo es completamente gratis. Until next time. See you soon.